Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. El día de familias comparto un look de San Valentín para las que estáis así de última hora a las carreras que no sabéis qué hacer. Pues bueno, aquí os comparto esta idea que a mí me gustó muchísimo el resultado final. Espero que a vosotros también, y es un look así más de noche, por ejemplo, si os invitan a cenar o qué sé yo, una cita romántica. Aunque si no celebráis San Valentín, también os lo podéis recrear. O sea, esto es San Valentín y anti-San Valentín, da igual. Para todos los gustos. Así que bueno, familia, espero que os guste mucho y aquí entra el vídeo. Y como puedes ver, ya tengo medio trabajo hecho para ir más rápido y de base y corrector usé el de Lock It de Kat Von D. Cuando quiero full cobertura, este es. Y bueno, ya veis que tengo las cejas hechas y un ojo listo. Así que vamos a empezar y primero voy a hidratarme mis labios. Este Lip Balm de Tony Moly. Este es el Blueberry. Es este de aquí, mira qué bonito. Además, vamos a hidratarnos el labio, chicas, para ya empezar con el ojo. Seguimos, chicas. Vamos a usar una prebase de ojos, muy importante, la Soft Ocre de MAC. La extendemos en todo el párpado, muy importante, chicas. Eso es para que nos duren más las sombras y el color sea mucho más intenso. Lo difuminamos muy bien y después aplico polvo suelto para que a la hora de pasar las sombras se deslicen muchísimo mejor. ¡Ups! Sí, chicas, adivináis. Esto es un Salvage Lip y esa es mi cara de sorpresa porque se me terminó la cinta adhesiva. Así que voy a usar, yo aquí inventando como siempre, voy a usar la tirita del Salvage Lip para ayudarme a la hora de pasar las sombras y que todo quede perfecto. Muy bien, seguimos. La paleta de Anastasia Prince. Voy a usar el tono Lure como color de transición. De afuera en dirección para adentro, chicas, vamos difuminando de lado a lado con una brocha de difuminar. Blend, blend, blend. Después con el tono Parallel, es un marrón más oscurito. Lo mismo en la cuenca, donde se nos hunde el ojo, de lado a lado como un parabrisas, difuminamos. Seguimos con el negro, el Obsidian. Y le damos aún más profundidad. Difuminamos con una brocha más grande. Y seguimos con el tono Dimension. Lo aplicamos en el párpado, chicas, a toquecitos. Me encantó este color. ¡Wow! Lo aplicamos hasta el lagrimal. Seguimos con el Glow Kit, el Sugar de Anastasia. Vamos a aplicarlo en el punto alto de la ceja, chicas. Y sí, wow, el color, el pigmento está tremendo. Seguimos y difuminamos muy bien lo que hemos aplicado y quitamos ya la cintita del Salvage Lip. Seguimos y un truquito, un poco de polvo para limpiar abajo al quitar la cinta y seguimos con otro color y es uno más oscurito, es el Osiris, un morado y lo aplicamos abajo en zigzag de las pestañas. Muy bien. Seguimos con el otro morado, el Dimension, es más clarito y lo difuminamos. Esa mezcla queda muy bonita. Y bueno, el Stila, el Liquid es Eyeshadow. Le vamos a dar glow en el lagrimal. Quedé sorprendida del pigmento. Y ahora con el Tattoo Eyeliner vamos a hacernos un cat eye, chicas. Tomaros vuestro tiempo. Y ahora el de Tarte, este es el Liquid Clay Paint Liner, lo voy a usar abajo dentro de la línea de agua y por debajo también. Un poco de máscara de pestañas de Estée Lauder, esta es la Sumptuous Extreme, me encanta. Y de pestañas, las de Pur, las estoy estrenando, son las Bombshell y son cruelty free, chicas. Y la verdad me encantaron, las compré en Ulta Beauty en Miami cuando viajé y bueno, la verdad es que dan un efecto de puro drama y en el look le queda súper bien. Seguimos con esta paleta de contorno Palette de Tarte. Voy a usar dos colores mates, los voy a combinar. Acordaros, número 3 en el rostro, ahí va el contorno oscuro, chicas. Y la estoy estrenando y la verdad me ha sorprendido y para bien. El pigmento está muy bien y es un color terracota que me encanta. Y seguimos con el iluminador, el Glow Kit Sugar de Anastasia. Y me estoy poniendo el tono, el rosadito, el Gumdrop. Mira qué bello. Bling bling. De NARS voy a usar el rubor Orgasm, así se llama, Orgasm Blush.
en los pómulos. Me encanta este rubor. Nos delineamos un poquito el labio. Estoy usando el Spice Chicas de MAC. Es de mis favoritos, sin duda alguna. Y de labial, el Dose of Colors. Es el tono Truffle. Este tono está súper bien porque le queda bien a todo el mundo. Es muy natural. Y sí, ¿por qué no? Más glow, bling bling. Ya veis, a mí me encanta el glow. Yes. Y para terminar, el Fix Plus de MAC, para que dure más tiempo y nos refresquemos el rostro, chicas. ¡Tachán! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero os haya gustado muchísimo y que toméis nota de los productos usados. Recordad que están abajito en la cajita de descripción. Dale like, manitas arriba y compártelo con toda tu gente. Espero de verdad que disfrutéis este San Valentín muchísimo y yo deciros que nos vemos la próxima semana con mucho más. Venga, muchos besitos. Chao, chao.